efemeridad dentro de su campo de trabajo como un educador o educadora por excelencia debe también ser ejemplo en la parte de promoción y prevención de la salud mediante la realización de actividad física, deportiva y recreativa. De ahí la importancia de también ser ejemplo ante la sociedad costarricense de que también somos garantes de esto por medio de la práctica del ejercicio y del deporte. Tenemos exponentes a nivel nacional que han desarrollado esto y que dan con ello ese ejemplo tan necesario para también fomentar que con la, no solamente con la teoría, sino con la práctica estamos desarrollando las diferentes actividades. Así que hemos tenido exponentes y tenemos exponentes a nivel nacional que inclusive tienen récord nacional en diferentes deportes. Un interés del Comité de Actividad Física, Deportiva y Recreativa del Colegio de Enfermeras de Costa Rica es justamente descubrir a esas personas y traerlas como un apoyo necesario para la gestión y desarrollo en la inmediatez y a futuro por parte del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, y pensar también, por qué no, dentro de algún tiempo poder desarrollar algún otro tipo de actividad y especialización de enfermería en este ámbito. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, agremiados y agremiadas de las redes oficiales del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Les saluda la periodista Priscila Fernández en compañía del equipo de trabajo de la Unidad de Comunicación para presentarles este nuevo espacio que estaremos habilitando en las redes sociales para conocer parte de los trabajos y los temas que desarrollan las comisiones y los comités de la institución con el ánimo de capacitarlos y brindarles información de primera calidad a través de las múltiples temáticas que desarrollaremos semana tras semana por medio de diferentes conversatorios, webinars y entrevistas virtuales acompañados de destacados invitados del gremio de la enfermería y afines. Así que en esta primera ocasión, bajo la coordinación de la Comisión de Deporte, Recreación y Actividad Física del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, les presentaremos una entrevista muy especial que hemos preparado sobre los beneficios que se pueden obtener de la especialización de la enfermería en el ámbito deportivo y en la implementación del proceso de antidopaje. Para ello, me complace presentar a nuestra invitada del día de hoy, ya que es una joven con un gran potencial y talento, no solo en el lado humano, sino en su desempeño profesional como atleta nacional y como profesional de la enfermería. Les hablo propiamente de Cris Dialá Moraga Arroyo. Ella actualmente es estudiante de enfermería en la Universidad Latina. Tiene 22 años de edad y actualmente es funcionaria e interina en el Hospital San Juan de Dios. Contrarrestando lo anterior, desde el año 2012 es atleta seleccionada nacional, pero también, como si esto fuera poco, posee el récord nacional juvenil en 300 metros obstáculos y una especialidad en 1500 metros y 3000 metros con obstáculos. Cris Dialá es nuestra invitada especial y antes de cederle la palabra de parte del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, queremos felicitarte por tu enorme esfuerzo de llevar a tan alto nivel el sello de los profesionales de enfermería y también del atletismo en nuestro país. Cris Dialá, bienvenida y muy buenas tardes a este nuevo espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio al Colegio de Enfermeras, a Priscila por estar acá hoy y por permitirme acompañarlos. De verdad que muchísimas gracias por tan lindo espacio. De verdad que es algo motivante también ser parte de cosas tan lindas y grandes. Como bien lo mencionaba Priscila, sí, ya hace bastante practico atletismo y también, Dios primero, ya casi graduada de enfermería. Entonces, sí, muy contenta. Muchas gracias.
A vos las gracias y bueno, una invitada de lujo, pero bueno, Cristiana, para dar paso a la entrevista, yo creo que muchos se están haciendo una misma pregunta y es, ¿en qué momento te ves impulsada por querer fusionar estas dos profesiones que sin duda alguna demandan mucho tiempo y compromiso, como es la enfermería y el atletismo? ¿Cómo nos puedes describir ese proceso de incorporación que has tenido en ambos ámbitos hasta el momento? Bueno, la verdad sí, no ha sido nada fácil. Hace un tiempo ya, casi cuando estaba en quinto de escuela, fue que inicié en el atletismo por un profesor de física. De ahí empecé más en serio y a entrenar, ya agarrarlo diario, todos los días entrenar. Y bueno, ahí ya uno se va planteando objetivos y metas, ¿verdad? Que ahí en el camino es lo que nos van ayudando como a sobrellevar esta parte. Por otro lado, bueno, desde hace un tiempo, desde que estaba más pequeña, un primito, una tía y mi hermana han pasado mucho en los hospitales, entonces me he familiarizado mucho con ese lado y creo que el uno vivirlo también y saberlo lo que conlleva, ¿verdad? Necesitar a un profesional de salud, el tener alguna patología, ¿verdad? Y necesitar esa ayuda, creo que también me hizo sentir, familiarizada con el tema. Y quise también aportar un granito de arena el día de mañana, intentando ser una persona que pueda ayudar a otros en este proceso, ¿verdad? Que a veces es tan difícil. Y bueno, gracias a Dios he podido seguir con el atletismo. Mucha gente, uno se topa ahí en el camino, ¿verdad? Que lo apoya muchísimo y se los agradezco montones, empezando por mi familia, también por mi patrocinador, New Balance Casa del Pie. Que han sido de gran apoyo en todo este proceso. Y bueno, como le mencionaba anteriormente, también se topa uno gente negativa que le dice a uno no va a poder, pero gracias a Dios, los objetivos que uno se va planteando y los sueños que tiene, creo que es como lo que más lo motiva para seguir adelante. Y más, hay cosas que ya han, gracias a Dios, han ido cumpliendo, pero bueno, eso es como una escalera, vamos poquito a poco y a intentar dar lo mejor de uno, también de dar a intentar de poder ayudar para un crecimiento en todo el área de enfermería. Claro, bueno, y a raíz de toda esta experiencia y como lo mencionas hoy precisamente, queremos conocer desde tu punto de vista sobre lo que son los beneficios que aporta la enfermería al ámbito deportivo, como lo mencionamos, y lo que es la implementación del proceso de antidopaje, que dicho sea de paso, es una tesis que está todavía en construcción y está bajo tu autoría. Y sobre todo, bueno, hablando un poco de este tema, es importante porque ante la creciente porcentaje de personas que practican diferentes disciplinas deportivas, obliga a que la población esté enterada, pues, de la relevancia del actuar y el cuidado de lo que son los profesionales de la salud sobre este tema. Entonces, Crisela, coméntanos un poco en qué consiste la intervención que suple la enfermería en la actividad física y también el deporte, y qué tipo de beneficios o funciones cumple, pues, el rol del enfermero deportivo. Sí, claro, bueno, como bien lo mencionaba Priscila, ahora estoy ya casi en un proceso de finalizar la carrera en licenciatura, entonces estoy haciendo un trabajo de investigación, lo que es en esta parte de lo quise mezclar con todo esto que me gusta, ¿verdad? Con el deporte. Entonces, siempre me había surgido esa idea que yo decía, qué bonito, ¿verdad? Yo que estoy ya metida en atletismo, qué bonito poder, como profesional de salud, aportar algo. Pero ¿cómo lo hacemos si no hay ninguna especialización en esa área? Entonces, bueno, quise implementar, aparte de tener beneficios para el deporte y como bien mencionaba en el antidopaje. Entonces, bueno, en esta parte más que todo es bueno, el rol de enfermería, ¿verdad? Que es a grandes rasgos lo más importante de nuestras funciones es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, aquí se sigue arrastrando eso. La idea es prevención de eventuales complicaciones, enfermedades o demás cosas que pueden pasarle a un deportista.
y eventualmente también que la población involucrada se encuentre informada de este tema que es de tanta importancia, como usted mencionaba ahorita. La población ahorita que practica ya sea deporte de alto rendimiento o simplemente actividad física o lo hacen por recreación, ha incrementado mucho y inclusive en el estudio que he venido haciendo, que está en proceso, se habla de que un 40% de la población que se encuestó en otros países ni siquiera sabían responder una sustancia prohibida que fuera peligrosa o no conocían del tema. Entonces, es un porcentaje bastante grande. Inclusive hay gente que lo hace inconscientemente o porque un amigo le dijo, porque un entrenador le sugirió o porque escucharon que era bueno. Entonces, más que todo esto, siento que la gran importancia de enfermería en este ámbito es precisamente capacitar a los atletas, a los comités, a los centros de deporte, ¿verdad? Y demás, de recreación, a que se capaciten con toda la información necesaria, que conozcan del tema sobre el antidopaje, lo de las sustancias prohibidas, porque tal vez pensamos, los atletas de alto rendimiento son quienes usan estas sustancias o esos métodos que utilizan para doparse, pero no solamente, inclusive hay gente que viene ingresando al deporte y dicen, yo quiero mejorar, y con tal de conseguirlo un poco más rápido, simplemente por ya no trotar 30 minutos y ahogarse, sino que empiezan a consumir cosas que tal vez no vamos a hacer. Como le decía, una competición o qué sé yo, ¿verdad? Sino que nada más por mejorar personalmente. Entonces ahí es peligroso. Es muy peligroso todos estos temas. Inclusive enfermería tiene, como usted me preguntaba ahorita, funciones importantes. Viene desde lo que es antes de la competencia, durante la competencia y posterior a la competencia. ¿Esto por qué? Porque un atleta de cualquier disciplina puede lesionarse, puede tener una herida grave, entonces pueden ya entrar lo que es la parte de abordar lo que son lesiones, de hacer algún tipo de vendaje que sea funcional, alguna prevención que lo que es todo hidratación, todas estas medidas que son importantes que los deportistas son antes de practicar cualquier actividad, como lo que es, qué sé yo, el descansar adecuadamente, alimentarse bien, hidratarse, todo este tipo de cosas que vienen de la mano, pero que a veces no lo sabemos, ¿verdad? Si no estamos dentro, a veces no tomamos en cuenta ese montón de cosas tan importantes. Entonces, así como una pequeña, gran pincelada de todo lo que podríamos hacer en enfermería deportiva. Claro. Ahora, sobre esta misma línea que ya mucho se ha mencionado, justamente lo que decías, que el dopaje es un fenómeno a nivel universal que pues sigue estando presente en los deportistas de alto rendimiento, en los eventos deportivos de todo tipo de disciplinas, ¿verdad? Y aunque esto pues al fin y al cabo produzca una grave infracción, resulta ser fundamental para lo que es la prevención y el control. En ese sentido, tenemos entendido que enfermería justamente es la encargada de tomar las muestras de los controles y aplicar estas estrategias de prevención del dopaje. Para usted, ¿cuáles son los principales procesos para llevar a cabo este control de dopaje y qué protocolos sanitarios, sobre todo, se deben de aplicar en estos para garantizar esa correcta toma de muestras? Bueno, cabe destacar, así como un dato súper importante, en Costa Rica no contamos actualmente con la participación de enfermería deportiva ni la inclusión de los mismos en lo que es el área de antidopaje, ¿verdad? Los países ahorita que son como un poco más sobresalientes, y bueno, el principal es España, igual se le unen Japón, Canadá y otros países que en realidad es un grupo muy pequeño, en donde esto sí está un poco más sólido y la idea es como implementarlo acá en el país también. De igual manera, sí, por medio de la WADA, ¿verdad? Que es la Asociación de Antidopaje, se capacitan personas y los capacitados, o sea, los ya preparados o que han tomado esa inducción que se les da para que puedan tomar las muestras, inclusive dentro del país hay
y médicos, enfermeros y demás personas que se han interesado o entrenadores en capacitarse. ¿Qué es lo que yo siento que, bueno, que a raíz de toda esa investigación viene siendo importante que sea el personal de salud, tanto los médicos como enfermeros? Siento que es como el personal más mayormente capacitado para poder realizar eso. Entonces, principalmente, ¿verdad? Como usted me preguntaba ahorita, lo primordial es que sea el personal capacitado que se encuentre lo que es en la aplicación de la toma de muestras. Es muy importante, como decía usted, siempre en todo momento tener las medidas de higiene requeridas para no alterar las muestras y para generar cualquier eventual complicación. En este caso, bueno, actualmente con la pandemia de COVID-19 todavía aún más, ¿verdad? Uh-huh. Tener muchas más prevenciones y cuidados, que ahora esto se ha vuelto muchísimo más riguroso. Bueno, lo que es en sí el protocolo a grandes rasgos, la toma de la muestra de antidopaje se puede hacer por medio de sangre u orina. Esto se le puede hacer al atleta bajo varias condiciones, sea en condición de competición o que no esté en competición. Previo a esto, el atleta sí se le avisa antes que se le va a realizar en caso de llegar a la casa. Entonces esta persona tiene que estar en su hogar o en el lugar donde él dijo que va a estar eventualmente en esos días y en esas horas. Puede hacerse eso si nada más se le dice al atleta que, o sea, sepa que en algún momento puede pasar. Entonces, se llega a buscar y él debe estar en ese lugar, ¿verdad? Puede hacerse de forma sorpresa o previamente avisado, como lo mencionaba antes, o si es durante una competición, tiene que ser 15 minutos después de la prueba. Esto siempre hay que tomar en cuenta que el atleta, si es femenino, si es masculino, para que se cumpla todo al pie de la letra. En este caso, la persona ya capacitada para tomar la muestra va a ser del mismo sexo del atleta. Esto porque a la hora de tomar la muestra deben cerciorarse específicamente que la orina salga del cuerpo del atleta y caiga al envase que se va a hacer recolectado. Entonces esto sí es súper importante, también es una parte incómoda para la persona, claramente, ¿verdad? Pero sí es importante porque en su momento han surgido situaciones en las que tal vez quieran que se den cuenta de algo. Entonces esto es sumamente importante para este aspecto. También esto puede hacerse los controles durante, digamos, dentro de 6 a 20, a 23 horas, respetando todo lo que decía anteriormente, los regímenes de descanso del atleta, de su periodo de trabajo o sus entrenamientos inclusive. Entonces sí, como informarle, pero de antemano también que puede ser sorpresa, solamente necesitamos saber que se encuentre. ¿Y cómo ustedes desde el ICODER y MIDEPOR, cómo trabajan conjuntamente para asumir el reto de impulsar un cambio en estos datos? A ver, la política establece como rector en este tema al Ministerio de Salud, por ejemplo, en todo el tema del área de salud. Eso significa, bueno, yo tengo una frase que es, debemos caminar más hacia los espacios deportivos y menos hacia los EBAIS. Entonces yo creo que la alianza, por ejemplo, del Colegio de Enfermeras y Enfermeros con los comités cantonales de deportes, por ejemplo, es para mí fundamental. Aquí no solamente estamos hablando del muchacho de 18 años o 20 o 25 años que practica un deporte en particular, sino la persona de 60 o 70 años que inclusive necesita la actividad física para tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y tener una calidad de vida. Y yo creo que ahí la participación del colegio es fundamental en procesos de formación, de capacitación, de alianzas. ¿Considera igual usted que enfermería en los siguientes, el paso 2, por decirlo así, puede estar presente en esa representación que es tan importante para sumarse y sumar esfuerzos con profesionales que, como le digo, están comprometidos en lo que es el autocuidado, lo que es relaciones interpersonales, ver el entorno, o sea, una serie de pluses que tiene la disciplina de enfermería, no solamente en la parte de salud, sino también de aportación a la sociedad? Ahora, ¿y esto podría ser una puerta para unas posibles pasantías, ¿verdad? O generación incluso de empleo?
Claro, por supuesto, y uno lo está ya viendo, ¿verdad? En términos de que el deporte cada vez más las personas están invirtiendo recursos. Bueno, precisamente el año pasado presentamos una edición especial de Hablemos de Enfermería con el exministro de Deporte, don Hernán Solano, donde hablábamos sobre la recién Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, por sus siglas CONADRAF. Y puntualizamos de que esta política recalca mucho lo que es el tema de lo que es la promoción de la salud. Y que si bien es cierto, esto corresponde pues a uno de los principios que tiene la enfermería para orientar el manejo de las actividades físicas y el deporte de la población. Sin embargo, actualmente, bueno, como usted lo decía, no existir esta especialización en el país de la enfermería deportiva, pues obstaculiza ser tomados en cuenta en estos procesos, claramente. En un panorama futuro, ¿cuál considera usted que puede llegar a ser el papel prioritario que debería asumir enfermería en cuanto a las federaciones deportivas, los comités nacionales o internacionales, por qué no, o dentro de la misma CONAT, ¿verdad? Para que pueda asumir pues todas esas funciones y colaborar con los servicios en temas de antidopaje, dicho sea de paso. Sí, claro, bueno, gracias a Dios me topé con dos enfermeros que están también muy involucrados de tema y que han sido de gran apoyo para mí, para lo que es esta investigación, y ojalá eventualmente y poder, bueno, en sí, el objetivo es ojalá que el día de mañana en Costa Rica exista la especialización de enfermería deportiva para poder implementar todo esto anteriormente mencionado. En este caso, sería como lo que es toda la promoción de la salud, ¿verdad? Con lo que son hábitos de estilo saludable, en toda la preparación previa, durante y posterior a la actividad física. Cabe destacar que sea recreativa, competitiva o simplemente porque a la persona, ¿verdad?, le guste o lo agarre ya en serio. Esto es muy importante en toda esa población que practica algún tipo de actividad. Después, prevenir eventuales complicaciones, porque también hay un índice de atletas que ha sufrido daño tanto a nivel de su sistema en general. Inclusive hay antecedentes que los atletas han muerto por utilizar este tipo de sustancias y utilizar este tipo de procesos que van a generar algún daño. Tal vez ahorita lo utilizamos, ok, nos funcionó para una competencia, mejoramos el rendimiento, mejoramos nuestra condición y demás, pero a largo plazo eso puede generar eventuales complicaciones. Entonces eso es lo que no queremos, queremos tener una población sana ahorita y mañana y en muchos años. Entonces esa es la idea de prevenir y promocionar la salud también, ¿verdad?, con el deporte, que igual las personas sigan practicándolo y demás. También que sepan que el enfermero puede ayudar o aportar grandemente en toda esta área también. Las cosas y funciones que tal vez no lo imaginamos, si no nos metemos un poquitito en el tema, tal vez no nos imaginamos el montón de cosas importantes. Y otra cosa, Priscila, muy importante, que tal vez la gente se pregunte, sí, pero un fisioterapeuta hace eso, uh-huh, o un nutricionista hace eso, o ¿verdad? Entonces sí, es también viene a ser un equipo interdisciplinario en donde todos aportamos para generar un óptimo resultado. Inclusive, cabe hacer la diferencia con el fisioterapeuta, no es lo mismo, tienen sus funciones cada quien, ¿verdad? Y muy específicas y separadas. Entonces también como para que esto se tome en cuenta, según también los datos que se han ido recolectando a lo largo de mi investigación. Y bueno, posteriormente, a mí en mi caso, ¿verdad?, siento que me ha favorecido mucho el tener todo este conocimiento. Ahorita que soy atleta y ahorita futuramente profesional en el área de enfermería, ¿verdad?,
Entonces sí me gustaría muchísimo apoyar en este tipo también de comités que manejan todas sus actividades dirigidas a atletas de alto rendimiento, que también es una parte muy bonita porque ya es algo muy específico en lo que uno puede aportar un granito de arena para llegar a ayudarle a ese atleta a ser muchísimo mejor y de evitar eventuales complicaciones para que pueda dar su 100% por muchísimo tiempo. Así es, así, completamente de acuerdo. Y Cris Yala, estoy muy segura que también hay muchos enfermeros que nos están viendo en este momento que pues también están interesados en saber un poco sobre los avances que se están trabajando en este momento conjuntamente con nuestra institución, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica o con el mismo Comité de Deporte de la institución, para que, bueno, se agilice lo que es el reconocimiento de la especialización de la enfermería deportiva como tal y que también no solo se imparta a través de cursos o lo que son posgrados. Hasta el momento, ¿cuál ha sido ese avance que han tenido? Bueno, ahorita actualmente, como le decía, los enfermeros que han estado apoyándome mucho en esto y más bien me han involucrado también en lo que ellos ya tienen súper avanzado, es el enfermero Otto y Marlon. Ellos ahorita tienen también un programa que se llama Life Running Costa Rica, en donde ellos todos los martes de las semanas realizan su programa, hablan de temas de gran importancia, lo que son tanto en salud como en deporte, e igual intentando hacer esta implementación de ambos, llevándolos de la mano, que es de gran importancia. También se han recibido tal vez información y capacitación de países que están muy avanzados en este tema, que han ayudado también a que nosotros podamos informarnos un poco más, involucrarnos en el tema más, conocer, porque ahorita es como navegar ahí a la deriva, ¿verdad? Igual si se tiene un norte y todo, pero, o sea, todo, como le decía anteriormente, poco a poco, ese es el objetivo principal, esperamos ojalá lograrlo. Más bien agradecerle a ellos por todo el apoyo que me han brindado y de esperar que ojalá esto se cumpla, porque es bonito poder participar en algo tan grande, tan beneficioso para muchas cosas, para futuras generaciones y nosotros que venimos saliendo apenas, para poder generar algo bonito y poder saber que pudimos poner un poquito de arena para poder hacer esto posible y eventualmente que podamos lograrlo. Así es, y esperemos que, bueno, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica pueda intervenir para que personas como usted, que tienen tanta sed, ¿verdad?, y tantas ganas de prosperar sobre esta especialización, pues, bueno, lo puedan llegar a alcanzar. Bueno, Cris Yala, parece mentira, pero ya se nos está acabando el tiempo, y finalmente te quiero consultar desde tu experiencia como atleta. ¿Cuáles son esas falencias que usted ha podido presenciar o determinar en cuanto a la falta de capacitación de lo que son otros profesionales de la salud en el manejo de la atención integral en lo que es el campo de la actividad física o deportiva? Bueno, a mi opinión, creo que sería como el enfermero, esa atención directa al paciente, ¿verdad? Y que es como tan, tan sobresaliente de enfermería, siento que sería súper importante tenerla también en la parte deportiva. Me parece súper excelente el trabajo que se hace tanto en la parte de nutrición, fisioterapia, en la parte del médico y demás, pero siento que también sería bonito, importante, más bien muy beneficioso y enriquecedor lo que es el enfermero en este ámbito, porque hay un gran sinnúmero de cosas que serían de mucha importancia tomar en cuenta, como por ejemplo en un entrenamiento que pueden ser, ¿verdad?, en el periodo en donde pueden ponerse en práctica más cosas, como toma de glicemias, tomas de
cosas que son muy importantes en un atleta, ¿verdad? Que bien deberían venirse fortaleciendo. O sea, yo siento que es algo esencial y creo que va a ayudar a mejorar muchísimo. También esto abre las puertas y un gran espacio para que también más personal de salud pueda desempeñarse en otra área, en enfermería. Abre como también mayor demanda laboral. O sea, no solo en la parte deportiva, sino que viene de verdad a ser bastante bueno para muchas partes, en todos los aspectos. Entonces, siento que no estamos mal a como estamos, pero sería muchísimo mejor implementando este granito de arena más. Así es. Bueno, esta fue la exposición que tuvimos esta tarde con nuestra invitada especial, Crisdiala Moraga Arroyo, actual estudiante de enfermería en la Universidad Latina y atleta seleccionada nacional, a quien le agradecemos profundamente por su valioso tiempo y también por el aporte sobre el tema de los beneficios que aporta la enfermería en el ámbito deportivo y en la implementación del proceso de antidopaje. Una tesis que, como ya mencionó ella misma, está en desarrollo y precisamente es de su autoría, por lo que vimos muy conveniente que ella misma fuera la que nos desarrollara un poco mejor este tema. Así que, Crisdiala, antes de despedirnos, esperamos pronto tengamos buenas noticias, ¿verdad?, de esta especialización, y esperamos que tanto esta institución como lo es el Colegio de Enfermeras, como otras organizaciones del deporte nacional, puedan agilizar esta formalización. Y que esto también dé pie a que muchos profesionales de la enfermería puedan capacitarse de una mejor manera a través de ella. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Priscila, por el espacio y tomarme en cuenta para el espacito de este que es tan importante. Siento que es una iniciativa muy linda. Entonces, muchísimas gracias tanto al Colegio de Enfermeras, a ustedes presentes, y a todos los que nos estén viendo. Muchas gracias. Bueno, de esta manera concluimos esta primera edición virtual bajo la coordinación de la Comisión de Deporte, Recreación y Actividad Física en conjunto con la Unidad de Comunicación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asimismo, los invitamos a repasar esta y todas las demás entrevistas que hemos realizado aquí en nuestra página de Facebook o en el canal de YouTube del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, donde las podrán reproducir completas y compartir si así lo desean. También ponemos a su alcance nuestro WhatsApp institucional 89710554 para cualquier duda que presente y con gusto lo estaremos atendiendo. Agradecemos su fiel compañía y los esperamos en una futura edición con muchos temas más del acontecer de la enfermería nacional. Soy Priscila Fernández, que tenga una buena tarde. Hasta pronto.